Buenos días, chicos. Un gusto tenerlos nuevamente y me alegra, pues, la asistencia de entrada es de 15 estudiantes. Me imagino que, pues, poco a poco se van a ir agregando todos los demás, ¿verdad? Así es que no es de alarmarse, ¿verdad? Espero que también se encuentre bien, se dan por la vacuna o efectos de la vacuna, pues, que todo salga bien. Así es que vamos a empezar a trabajar nuestro contenido y nuestro contenido es sobre la Tierra en el espacio. Es un contenido de los últimos del programa de estudio, ¿verdad? En el que, pues, es necesario. ¿Qué pasó aquí? Es parte del programa de estudio en los cuales, pues, nosotros tenemos que darle seguimiento y es uno de los contenidos, pues, para finalizar ya todo lo que implica haber estado en noveno grado. De los 20, solo 8 personas se han reportado en el chat. Porfa, los demás escriban presente para que quede grabada la asistencia. Así es que, pues, le vamos a dar paso al contenido, ¿verdad? Uno de los primeros, pues, que vamos a examinar será, pues, que usted termine de completar ahí. Ya van 10. Bueno, de 16, solo 12 se han reportado en el chat. Necesito que escriban presente o algo, pues, para que, pues, la asistencia nos quede marcada. Luego, pues, vamos a trabajar parte de la reflexión. Es una de las reflexiones bastante bonitas porque habla sobre la autonomía. La autonomía es la capacidad que yo tengo de hacer mis cosas, que nadie me ayude, ¿verdad? La autonomía es algo que se va desarrollando. Cuando nosotros éramos peques, ¿verdad? Nos llevaban de la mano al cole. Ahora no, pues usted se baja del microbús, se baja del carro usted solito y pues entró a las filas, entró al salón, ¿verdad? Haciendo cuenta, pues, de la situación cuando estábamos en semipresencial, ¿verdad? Ahora, pues, estamos en una situación distinta, de forma virtual. Y la autonomía también se puede ver en pequeñas actividades que usted haga en casa. No por ser pequeñas actividades, sean actividades que resten importancia, ¿verdad? Como por ejemplo, hacer la cama. Ya usted, pues, nomás se levanta, la hace inmediatamente, ya no está su mamá llamándolo, venga a arreglar la cama, venga a recoger los zapatos, ¿verdad? Porque usted sabe, pues, que tiene que dejar ordenado. De igual forma, cuando va a cocinar, ¿verdad? Por sencillo que parezca, pues, poco a poco usted se fue introduciendo a la cocina, haciendo pequeñas actividades en las cuales, pues, no llevaban riesgo, ¿verdad? Y ahora, pues, ya prepara un alimento completo, ¿verdad? Un plato fuerte. Ya se prepara usted su desayuno, ya calienta los tamales, tuesta el pan, se hace un chocolate, ¿verdad? O se hace un par de pupusas, ya son cosas, pues, que usted las puede ir haciendo solito, ¿verdad? Ya no está su mamá rallándole el queso ahí, preparando la harina para la tal pupusa, ¿verdad? Ya no, porque usted, pues, ya está en la categoría de una autonomía, ¿verdad? Así como cuando usted ya decide qué quiere escuchar, qué música quiere escuchar, qué género es de su preferencia. O cuando usted decide, no, yo no voy a bailar nunca, dice, y vamos a la fiesta y no bailamos, ¿verdad? Entonces, quiere decir eso, pues, que esa autonomía se va desarrollando. Y si ya nos venimos al ámbito escolar, pues ya su papá lo dejan a ustedes solitos hacer las tareas. Ya no está su mamá ahí recortando, pegando, diciéndole aquí pasa la raya con la regla. Ya no, ¿verdad? Ya su mamá, pues, ya confía en usted. Ya su papá, pues, también ya confía más en usted y no lo acompaña toda la noche desvelándose, ¿verdad? No, porque confía en que usted, pues, es una persona responsable, una persona madura y, pues, que hará el mejor de sus trabajos. Yo sé que cuando algo no lo sabemos, le preguntamos a mamá y a papá, ¿verdad? Y nosotros, podemos decir que es como un apoyo, ¿verdad? Es un apoyo que nosotros solicitamos, pero no es que estamos solicitando, pues, que nos hagan la tarea, ¿verdad? Caso bien distinto. Entonces, pues, a eso hace referencia a la autonomía, aquella capacidad que yo tengo de resolver mis cosas o hacer mis cosas, ¿verdad? Mis cosas, pues, del quehacer diario. Ok, tenemos acá esta parte en el sabías, y el sabías dice que las culturas antiguas observaban el movimiento de los astros para predecir el mejor tiempo para la siembra, y no solo en la agricultura, también en la pesca.
En la pesca también ellos miran pues la fase lunar y dicen, ah, ahorita se puede pescar, no, ahorita ni pescado van a salir. O cuando hay luna llena, sí, esta va a ser una noche en la que se va a pescar bastante, ¿verdad? O por los efectos de la luna o la posición de la luna, ah, dice, ah, va a llover o va a haber una marea negativa, una marea positiva, marea alta o pues cualquier fenómeno que impida la pesca. También los médicos, aunque ustedes no lo crean, pues lo hacen. Lo hacen. Fíjense que los médicos, pues cuando hay luna llena, ellos saben que la sala de parto va a estar a su máxima capacidad, porque es cuando más partos hay, ¿verdad? Más de lo normal, ¿verdad? Pero cuando hay luna llena, pues se llenan las salas del hospital, así como cuando hay eclipse, ¿verdad? Hace 3 años hubo un eclipse de luna roja. Igual, los hospitales colapsados, ¿verdad? Cesáreas programadas y todavía no las podían hacer, pues porque no había sala libre, ¿verdad? Así que esos son uno de los fenómenos astronómicos, ¿verdad? Y sus efectos. Uy, ¿qué pasó aquí? Compartí el que no era. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no. A cerrar este. Y vamos a abrir otro. No sé qué habrá pasado. Se replicó todo. Bueno, seguimos pues. Hoy sí. Vamos a compartir. Aquí está. Bueno, lo que les decía. Entonces, los fenómenos astronómicos están en todas partes. Luego dice acá que usted debe imaginarse un trozo de madera en el patio de su casa. ¿Para qué? Para ir viendo cómo la sombra de ese trozo de madera va cambiando dependiendo de la posición del sol, ¿verdad? Yo conocí a una persona que yo le decía, ¿qué horas es? Una persona en el campo, en la zona costera era. Permítame, me decía, y si va a haber un árbol de naranjo. Se iba a ver el árbol de naranjo y me decía, ah, son las 11:30. Bueno, y yo revisaba, ¿verdad? Bueno, ¿y usted cómo sabe que son las 11:30? ¿Dónde le mira en el árbol el reloj? No, me dice, lo que sucede es que a esta hora la sombra está aquí, miren, y cuando la sombra está aquí debajo de este árbol, son las 11:30. Entonces ellos a través de la experiencia, pues, iban conociendo ese tipo de fenómeno, ¿verdad? Luego tenemos para desarrollar en la unidad 13 la observación astronómica. Aquí vamos a ver los principios de funcionamiento de aparatos de observación. Y también vamos a ver la historia, ¿verdad? De las observaciones astronómicas. Como es la última clase, chicos, y no creo que nos alcance el tiempo, vamos a adelantar un poquito acá el video. Lo voy a mover hasta acá. Acá, si no, no lo cubrimos. Muy bien, vamos a seguir conociendo ahora de nuestro universo a través de los instrumentos de observación astronómica. Observa, ¿crees que puedo ver a simple vista los detalles de la luna que se muestran en esta imagen? Piensa un poco. ¿Cómo crees que se tomó esta fotografía de la luna? ¿Qué podríamos hacer para observar estos detalles de la luna sin salir de la Tierra? ¿Qué crees? ¿Qué instrumento podríamos utilizar para observar detalladamente la luna? Mira con sus cráteres. Todo como se ve.
Muy bien, el telescopio utilizando este instrumento. Es el principal para observar la astronomía y nos permite conocer el universo y su funcionamiento. Su nombre viene del griego tele, que significa lejos, y escopio, visión, es decir, ver de lejos. Ve cómo con este instrumento puedo observar todo el universo con sus detalles. Mira cómo se ve, qué interesante. El telescopio es una herramienta fundamental en la astronomía y cada perfeccionamiento de este instrumento permite avances en nuestra comprensión del universo. A través del telescopio, mira cómo puedo observar el universo y puedo ver con detalle cómo se ve. Ahora vamos a ver la evolución del telescopio. En 1606 se fabrica por primera vez el primer telescopio. En 1609, Galileo Galilei descubrió que la luna tiene cráter y confirmó el movimiento de los planetas alrededor del Sol. En 1611, se descubrió un telescopio que utilizaba dos lentes convexos y este sistema es el que usan aún hoy los largavistas. En 1668, Isaac Newton inventó el telescopio reflector en el que se combinan lentes y espejos. En 1789, el científico William construyó un telescopio gigante de 12 metros. En 1917 se instaló el telescopio Hooker del Observatorio Monte Wilson, el más grande durante 30 años. En 1937 se fabricó el primer radiotelescopio utilizando una antena. En 1979 se construyó el primer telescopio de espejos múltiples. Y en 1990 se envió el primer telescopio espacial. Mira, obsérvalo, donde está el primer telescopio espacial, Hubble. Mira, sus fotos permiten calcular la edad del universo. Mira qué interesante cómo se ve y podemos ver todo el universo de nuestra Tierra. Esta fue toda nuestra clase Ok, va, hemos revisado esta del parte de día los de hoy. instrumentos de observación astronómica, ¿verdad? Y ustedes vieron pues, que desde el instrumento más sencillo, pues se llega al instrumento más moderno, que son los observatorios. En el mundo, pues hay muchos lugares donde hay telescopios gigantescos, ¿verdad? Hay muchos observatorios en California. Acá en El Salvador tenemos uno ahí a la par, el vecino, la universidad, ¿verdad? Tiene un observatorio. Cuando ustedes puedan, no los estoy incitando a que salgan a la calle, ¿verdad? Aclaro, cuando pase toda la pandemia, pues ustedes tendrán la oportunidad de ir a una de esas temporadas de estrellas que ellos programan. También hacen encuentros virtuales donde se observan el paso de determinados planetas cerca de la Tierra. A veces se puede ver lluvia de estrellas, se puede observar el polvo cósmico que deja un cometa. Es bastante interesante, ¿verdad? Porque en este campo, pues que en nuestro país es bastante poco estudiado, pues
Con ese observatorio, pues ayuda mucho, ¿verdad? A entrar en este campo. Antes existía un observatorio que era de la Universidad Nacional, allá por el Campo Experimental de Comalapa, pero era pequeño, ¿verdad? Este que tenía acá, pues bastante sofisticado, y pues es bueno conocer, ¿verdad? El surgimiento de nuevas estrellas, el movimiento lunar, diferentes etapas, pues que antes con los instrumentos antiguos no se podían ver, ¿verdad? Como mostró ahí en la línea del tiempo, el que llegáramos a obtener una foto con los cráteres de la Luna, pues fue un gran avance, porque nosotros a simple vista solo vemos una esfera con luz, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Pero con esos instrumentos, pues sí, puede observar a mayor detalle. Luego tenemos en esta parte, pues los modelos del sistema solar, ¿verdad? Hablamos de dos modelos, hablamos del modelo geocéntrico y del modelo heliocéntrico, ¿verdad? Este modelo, pues, para que se llegaran a establecer como parte de nuestro sistema solar ya pues definido, pasaron por muchas hipótesis, pasaron por muchos científicos, filósofos como Aristarco, como Pitágoras, como Leónidas, pues ellos plantearon muchas hipótesis si la Tierra era plana, si la Tierra giraba alrededor del Sol, si era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Así es que para que nos alcance el tiempo, vamos a ver este video. Ciencia, salud y medio ambiente. Noveno grado. Modelos del sistema solar. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los modelos históricos del sistema solar. Un tema muy interesante y muy curioso para muchos de ustedes. De hecho, para los entusiastas observadores de las estrellas, los movimientos de la Luna, del Sol y de la Tierra misma siempre han despertado mucha curiosidad y también mucho misterio. De hecho, en la historia, con el descubrimiento de los planetas, también se revolucionó el conocimiento y se generó preguntas también en las personas. Preguntas como, ¿sobre qué giran o alrededor de qué giran los planetas? ¿Qué los mantiene girando? ¿Será la Tierra el centro del universo? Preguntas como estas se hicieron las personas de tiempos pasados. Ahora te invito a que puedas acompañarme a hacer este viaje a través de nuestro vecindario planetario. Comencemos. Los modelos sobre los movimientos planetarios han sido muchos a través del tiempo, pero también estos modelos han venido sustituyéndose y han venido mejorándose por otros que han sido modernos y que han presentado argumentos lógicos más convincentes. Ahora vamos a empezar a ver sobre estos modelos y vamos a hablar sobre dos de los más influyentes en la historia humana. Hablaremos sobre el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. Así que veamos. El pionero de la teoría geocéntrica fue Aristóteles, 384-322 antes de nuestra era. Nacido en Macedonia, al norte de Grecia, fue uno de los filósofos occidentales más influyentes de todos los tiempos. Creía que el universo se regía por leyes físicas que intentó explicar mediante la deducción, la filosofía y la lógica. Aristóteles observó que las posiciones de las estrellas parecían ser fijas y que el brillo estelar no variaba nunca. Las constelaciones siempre eran las mismas, giraban a diario alrededor de la Tierra, la Luna, el Sol y los planetas que parecían moverse en órbitas inmutables. Siglos después, nació Claudio Ptolomeo, en el año 100, murió en el año 170, astrónomo matemático y geógrafo greco-egipcio. Ptolomeo trabajó en la ciudad de Alejandría, ubicada en Egipto entre los años 127 y 151. Sus ideas no fueron del todo originales, sino una síntesis de la astronomía griega de más de 500 años. Esto no le quita mérito, porque en su gran libro, El Almagesto, incluyó un catálogo de estrellas y reglas para calcular las posiciones futuras de los planetas basadas en geometría compleja. La astronomía de Ptolomeo, influenciada por las ideas de Aristóteles,
fue la más influyente en el mundo occidental durante 1300 años, hasta que su suposición de que la Tierra era el centro del sistema solar fue superada por la idea de Copérnico. El griego Heráclides Póntico fue el primero en plantear el concepto de rotación de la Tierra. Otra idea correcta fue la de Aristarco de Samos, quien propuso por primera vez hacia el año 250 antes de nuestra era que la Tierra giraba en torno al Sol. La astronomía necesitaba un unificador de ambas ideas. Entre 1510 y principios de la década de 1530, Nicolás Copérnico, astrónomo polaco nacido en la ciudad polaca de Toruń. Copérnico trabajó en su teoría heliocéntrica y escribió el libro The Revolutionibus, sobre las revoluciones de las esferas celestiales. Este tratado es uno de los libros de astronomía más influyentes de todos los tiempos. En The Revolutionibus, Copérnico expuso su teoría de que la Tierra está en órbita alrededor del Sol junto con los otros planetas. Como hemos visto, los modelos sobre los movimientos planetarios no son infalibles. Siempre hay modelos que son más lógicos o con mayor evidencia sostenida que hacen que estos modelos, específicamente sobre el sistema solar, sean sustituidos o sean reemplazados por otros que explican mejor los movimientos de los planetas. Por lo tanto, vamos a ver entonces en qué consistía, en primer lugar, el modelo geocéntrico. Veamos. Entonces, en el caso del modelo geocéntrico, el primero que vamos a abordar, geo significa tierra. Por lo tanto, geocéntrico toma como referencia que la Tierra se encuentra en el centro. Es decir, nuestro planeta está ubicado en el centro y todo gira alrededor de la Tierra. Este modelo, precisamente, fue uno de los primeros modelos y quizás en alguna medida uno de los más intuitivos. Y es que pensémoslo de la siguiente manera. Obviamente, si nos encontramos desde la perspectiva de nuestro planeta y vemos hacia arriba, ¿qué es lo que vamos a notar? Bueno, vamos a notar que la Luna se está moviendo. Vamos a notar que el Sol se está moviendo. Y así sucesivamente, todo lo que estemos viendo hacia arriba, pues pareciera que todos se están moviendo. Por eso es que intuitivamente, o quizás para el sentido común, este era un modelo bastante aceptable, ya que veo hacia arriba y todo se mueve. La explicación más lógica, aparentemente, era que la Tierra estaba fija y todo empezaba a girar alrededor de ella. Esta era la base de lo que se conoce como el modelo geocéntrico. Como se desestimó el modelo geocéntrico, ahora veamos en qué consiste el modelo heliocéntrico, que para esa época fue un modelo revolucionario. Veamos a detalle en qué consiste este modelo. De manera similar como definimos en el modelo geocéntrico, geo, decíamos, significa tierra. En este caso, helio significa el sol. Entonces, para este modelo heliocéntrico, estamos diciendo que es un modelo centrado en el sol. Prácticamente es el modelo que conocemos actualmente. En este modelo, tal y como lo acabo de mencionar, el Sol es el centro sobre el cual empiezan a girar todos los planetas. Nuevamente, utilizamos nada más los planetas que en ese momento eran conocidos. En orden, nos quedarían primero el Sol como el centro, luego tenemos Mercurio, luego tenemos Venus, la Tierra como tercer planeta, Marte, luego tenemos Júpiter y Saturno. Obviamente continúan los demás planetas. Hasta ese momento, esos eran los únicos que se conocían. Si queremos completar la serie, después tenemos Urano y tenemos Neptuno, los cuales fueron descubiertos como planetas un tanto tiempo después. Ahora, ¿qué ocurría con este modelo? ¿Qué era lo revolucionario, aparte de cambiar la posición de quién era el centro en este modelo? Uno de los aspectos más revolucionarios quizás fue la parte en la que se estaba rompiendo con el concepto del ego del humano, ya que obviamente
como humanos nos queríamos sentir el centro de todo el universo. Y esta idea precisamente en la cual la Tierra ya no es el centro, sino que es uno de tantos planetas, rompía precisamente con ese concepto en el cual los humanos tenemos que estar siempre en el centro de todo. Por tal idea fue que en sus inicios no era del todo aceptado, ya que contradecía muchos conceptos, inclusive los conceptos que se manejaban en la Iglesia Católica en esas etapas. El astrónomo alemán Johannes Kepler descubrió que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Esto se conoce como la primera ley de Kepler. Estableció además en su segunda ley que la velocidad con que los planetas describen su órbita es variable, pero el área que barren medida desde el Sol se mantiene constante para tiempos iguales. Por ejemplo, la figura muestra que un planeta inicia su recorrido estando en el afelio, que es el punto de mayor distancia al que se encuentra un planeta sobre su órbita elíptica con respecto al Sol. Al cabo de 3 meses ha barrido un área determinada. Cuando hace su desplazamiento por otros 3 meses en el perihelio, el punto de menor distancia al Sol, el área que barrió es exactamente la misma que se describió con anterioridad. Lo que podemos concluir a partir de la segunda ley de Kepler es que los planetas viajan a mayor velocidad cuando están en el perihelio, porque tienen que desplazarse a una mayor longitud para barrer la misma área. En cambio, en el afelio, el movimiento del planeta es con menor velocidad. Además, Kepler descubrió en su tercera ley que el cuadrado del tiempo que toma el planeta orbitar alrededor del Sol es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita descrita. T al cuadrado es igual a K por R al cubo, donde T es el tiempo, K es la constante de Kepler y R es el semieje mayor. Esta ley se utiliza para poder determinar el periodo que le toma a un planeta dar una vuelta completa sobre su órbita. Hemos visto cómo en la historia los humanos han buscado una explicación de los movimientos planetarios a través de modelos. También hemos visto cómo el modelo heliocéntrico explica la manera en cómo la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, aún está en debate y aún se sigue investigando cómo es la forma en que todos los planetas junto con el Sol se mueven a través de nuestra galaxia. Hemos aprendido también que las 3 leyes de Kepler han ayudado al humano a poder explicar los movimientos aparentes del Sol, de la Luna y de los demás planetas que conforman nuestro vecindario planetario. Además de eso, han ayudado a entender muchas cosas sobre la distancia del Sol a la Luna, la distancia de la Tierra hacia la Luna, la distancia de otros planetas hacia la Tierra y viceversa. Ahora ponte a prueba. ¿Cuáles son los modelos del sistema solar más influyentes en la historia? Correcto, el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. ¿Cuál fuerza fundamental mantiene a los planetas orbitando alrededor del Sol? ¿La inercia? ¿La gravedad? ¿La traslación? Correcto, la gravedad. ¿Qué figura geométrica describen las órbitas de los planetas? ¿Elipse? ¿Circunferencia? ¿Hipérbole? Correcto, elipse. Hablar sobre los modelos astronómicos y sobre los modelos planetarios de nuestro sistema solar es muy amplio, un tema que requiere mucha investigación. Por lo tanto, te invito a que sigas investigando sobre este interesante y muy fascinante tema. Lastimosamente, hemos llegado hasta el final de este video y te invito a que siempre sigas usando y poniendo en práctica las medidas. Ok, chicos, entonces hemos visto esta parte que corresponde al sistema solar, ¿verdad? Ya vieron ustedes, pues, los dos sistemas, pues, con los cuales ya se iba normalizando qué sistema es el válido. Estamos escasamente a 10 minutos de finalizar. De bioseguridad. Y nos vamos a trasladar a la página 259 de su libro de
de texto, ¿verdad? A ver, aquí vamos a ingresar a la plataforma para poderles proyectar a ustedes también lo que tienen que estar viendo en su libro de texto. Vamos a ver. Aquí está. Ok, va. Entonces ustedes van a entrar a la página 259 de su libro de texto. Vamos a recursos de aprendizaje. Yo lo estoy mostrando acá, pues, mi libro virtual, ¿verdad? Ok. Entonces venimos y vamos a buscar la página 259. Y nos fuimos muy lejos, creería yo. Sí. En la página 259 vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar esta parte. Quiero que me trabaje el punto 1, el 2 y 4. 2, 1 y 4. 2, 1 y 4. Y cuando usted lo tenga, se va a ir al foro. Chicos, esta es ya la última actividad. Pedirles pues que traten de completarlas. Sería unidad 13, la Tierra en el espacio. Para que nos quede un buen récord. Que el último día, pues, todos los que estaban conectados realizaron esos dos puntos nada más. Acá URL, ¿verdad? De que esa URL es la que usted, pues, va a generar después de haber subido su actividad al Drive, ¿verdad? Son las 8 aquí. Vaya, y que llegue hasta noviembre. Entonces, ya queda activo esto justamente ahorita y, pues, necesito que esos dos puntitos, ¿verdad? Los voy a volver a repetir. Sería el punto 1, 2 y 4, nada más. Porque ya solo nos quedan 8 minutitos para que usted lo pueda hacer. Cuando usted complete eso, pues viene, se va al foro, busca donde dice unidad 13, la Tierra en el espacio, página 259, ¿sí? Y que suba la estadística. Mire cómo veníamos, bien bonito, ¿verdad? Y después ha ido bajando la estadística, pues así bien, bien notoria, ¿verdad? Así que hoy subamos esa estadística con los 20 estudiantes que están conectados. Así que quisiera saber si se ha comprendido lo que vamos a trabajar, chicos. Sería la página 259, señor. Sí, Daniel. De la 259, el punto 1, el punto 2 y el punto 4. Ahí sería. Bueno, chicos, una vez más, pues agradecerles el esfuerzo que hacen por conectarse. Y pues esta ha sido la última de las clases de noveno grado en ciencias. Y pues ha sido un gusto. Me llevo pues una buena imagen de ustedes. Y sé que van a tener éxito en el primer año. Y pues echarle la misma gana, ¿verdad? Que se note que es el noveno B el que ha pasado a primer año, ¿verdad? Espero pues que todos los chicos se queden en el cole y pues disfrutemos cada una de estas etapas que no se vuelven a repetir. Así es que ha sido un gusto y feliz día, chicos.